días. Ánimo. Bueno, vamos a tratar el tema de los aranceles a las estructuras de acero y al tomate, las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos acerca de estos productos. Ayer hablábamos de que se trata de situaciones muy especiales que no tenían una relación estrecha con el tratado y con la decisión que habían tomado de establecer aranceles hace algún tiempo por la cuestión migratoria, que esto era de otro orden. Y en efecto, en la reunión de ayer que tuvieron el secretario de Relaciones Exteriores, la secretaria de Economía y nuestro representante en Estados Unidos para asuntos del tratado, se aclaró eso, se dejó de manifiesto que es de otra naturaleza el tema de estos aranceles al acero y al tomate que se produce en nuestro país. Pero ellos van a explicarlo bien. Como es un tema importantísimo, para que se conozca y todos nos volvamos expertos, porque ese es el propósito, no considerar que los temas políticos o económicos son complejos y que solo los pueden tratar los especialistas, que la política es asunto de políticos y que la economía es asunto de economistas. La verdad que la política y la economía pues son asuntos de todos, de modo que vamos a que se conozcan estos temas aparentemente complejos, pero no tanto, y que todos aprendamos. Para eso también son estas conferencias, estos diálogos circulares. No somos todólogos o sabelotodos, sabelotodo, siempre se aprende, siempre está uno conociendo nuevas cosas. Entonces, como vamos a destinar tiempo a esto, yo prefiero que abramos la ronda de preguntas y respuestas. Si les parece, terminamos lo de preguntas y respuestas. Deben haber algunos temas que quieran saber sobre nuestra opinión, y luego ya vamos a lo estructural, si les parece, ¿sí? Al fondo. Ya se quedaría Marcelo y Graciela y Jesús Seade, que están aquí acompañándonos. Entonces, vamos a empezar con la ronda. Empezamos por acá, de izquierda. Pues como dice usted, presidente, pues los temas. Presidente, ayer sobre esta carta que escribió el secretario Ursúa, queremos que usted le ponga nombres, porque él volvió
a poner sobre la mesa, digamos, estas diferencias que tenía con su gobierno. Usted ha hablado siempre de transparencia y de que hay que hacer la vida pública cada vez más pública, y queremos que usted le ponga nombres. ¿Quiénes son estas personas a las que se refiere Ursúa, que toman decisiones sin sustento, sin evidencia, sin el cuidado de los efectos, que hacen imposiciones de funcionarios, que son personajes influyentes que motivan imposiciones? ¿Quiénes son, presidente? Mire, en un gobierno democrático y en un gobierno que tiene como propósito transformar al país, siempre existen diferencias, discrepancias. Si se tratara de gobiernos conservadores, de mantener el statu quo, de no llevar a cabo cambios, pues la vida sería muy plana, nunca sucederían cosas. Así es la historia política de México. En las tres transformaciones, pues han habido muchos movimientos. Inclusive las tres transformaciones que se han llevado a cabo se han hecho por la vía armada, ha habido violencia. Nosotros estamos llevando a cabo una transformación de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación. Pero eso no significa que no haya movimientos o discrepancias, hay reajustes. Nosotros estamos comprometidos a cambiar la política económica antipopular, entreguista. Lo planteamos, la gente, considero, votó por nosotros, pero también votó para que se modificara la política económica, que resultó un fracaso, que benefició a una minoría y empobreció a la mayoría del pueblo, lo que ya hemos dicho y vamos a seguir sosteniendo. Entonces, pues es un proceso de transformación, hasta podríamos decir que se trata de una ruptura. Y he dicho que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Entonces, esto lleva pues a que haya puntos de vista, discrepancias, que se produzcan incluso enfrentamientos al interior del mismo gobierno, del mismo grupo. ¿Ruptura interna? No tanto, sino diferencias. O sea, lo importante es que el gobierno continúa su marcha sin problema, porque ya no somos nosotros los fundamentales, no somos los hombres los más importantes, las mujeres, sino es el proceso de transformación que está echado a andar. Pero he dicho que antes de que termine este año queremos dejar sentadas las bases para la transformación y vamos deprisa, y no nos vamos a detener, los cambios van. Entonces, es mejor acostumbrarnos y entender el contexto, las circunstancias de cambios que se van a seguir dando. Incluso pueden haber hasta otras renuncias. Yo nada más les pongo de ejemplo, por eso es importante la historia. Guardadas todas las proporciones, son otros momentos,
desde luego, el presidente Juárez, en los 14 años que gobernó, en circunstancias muy difíciles, porque tuvo que peregrinar por el país y defender la República, creo que llevó a cabo como 30 cambios en la Secretaría de Hacienda. O sea, cambió 30 veces de secretario de Hacienda. Francisco Villa fue 6 meses gobernador de Chihuahua. Hizo cosas importantes, ¿eh? En 6 meses. Uno de los mejores gobernadores que ha tenido Tabasco, el general Francisco J. Mújica, no era tabasqueño, era michoacán, que es el revolucionario mexicano que más admiro. Estuvo, creo que, 10 meses de gobernador. Hizo una obra extraordinaria. Entonces, estamos en eso. Las diferencias conmigo, para no andarle echando la culpa a otros, diferencias conmigo y con otros miembros del equipo. Sí, porque él habla, y la pregunta concreta sería, ¿de qué personajes influyentes habla Ursúa que motivaron o que motivan estas imposiciones? Y dice él, con patente conflicto de intereses. Bueno, yo tuve diferencias con él, yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del gobierno por motivos de salud, no, es que él es un hombre con criterios, como nosotros. Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del plan de desarrollo, que hubieron dos versiones, y la versión que quedó es la versión que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla, porque había otra versión y sentí de que era continuismo. No, era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia. El plan de desarrollo que se presentó al Congreso tiene como antecedente el plan liberal de 1906 y el plan seccional del general Cárdenas. Ahí ya no van a encontrar ustedes nada que tenga que ver con los términos propios de la política neoliberal. Ahí se habla de que los problemas de México tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, se habla del saqueo a la nación, se habla de que no vamos a continuar con la política privatizadora, otras cosas. Entonces, en eso había diferencias. Lo otro, también discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y
no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias. Entonces, uno de los personajes es Romo. Sí, seguramente. Eso era algo, pues, evidente. Tenían diferencias. Y con otras áreas. ¿Buen rostro, presidente? ¿Raquel Buenrostro? No, no, fíjense que eso no. No, Raquel no. Raquel tiene discrepancias, porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Imagínense, se tomó la decisión para poner orden y no permitir la corrupción en compras de gobierno, se tomó la decisión de centralizar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta y que yo respaldo, porque está sometida a fuertes presiones, porque pues era la compra de las medicinas, estamos hablando de eso, la compra del papel, la compra de los alimentos, la compra de los combustibles. El gobierno en su conjunto compra 1 billón de pesos al año. Entonces, di a conocer hace unos 8 días en el Zócalo que llevamos de ahorros, y apenas va a la mitad del año, llevamos 113,000 millones de pesos. Entonces, la que está a cargo de que se cumpla este propósito es Raquel Buenrostro, y la meta es ahorrarnos 200,000 millones de pesos. Entonces, por eso a ella pues la ven con malos ojos, porque es la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios. No lo pueden hacer las dependencias. Por ejemplo, el papel para los libros no estuvo a cargo del responsable administrativo de la Secretaría de Educación Pública, sino de la oficial mayor de Hacienda. Todo esto lo explico pues, para que se tengan todos los elementos. Entonces, no es diferencias, o no había diferencias con Raquel. Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó en un tiempo y también de manera libre decidió renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT. Esas son, o sea, en general. Y pueden haber otras, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras. Esto es así porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo en donde no pasa nada,
porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos iniciando una etapa nueva después de 36 años de la política económica neoliberal, y esto lleva ajustes. Afortunadamente vamos bien, hay muy buenos servidores públicos en el gobierno, el relevo pues fue natural, es el subsecretario de Hacienda, esto ya se repitió en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno, ahí estuvo Carlos, él decidió salirse para ir a la academia, entró Gustavo Ponce y luego de lo que sabemos sobre lo de Gustavo Ponce, entró Artur y él concluyó, incluso cuando yo ya no estaba, él siguió con Alejandro Encinas como secretario de Finanzas, y es una gente que le tengo confianza, está bien formado, es un profesional de la economía, tiene experiencia, es honesto y tiene sensibilidad social. Entonces, ahí van las cosas, vamos bien, y tiene que ver mucho con el ambiente, la atmósfera de libertad que hay, ¿sí?, en el país y en el gobierno. Ya no es aquello de que no puedes hablar, no puedes expresarte, no puedes protestar. No, hay debate al interior del gobierno. Yo escucho a todos y concilio, y siempre me acuerdo de el mejor presidente que ha habido en la historia, presidente Juárez. Imagínense cómo tenía él que conciliar. Decía Comonfort que los problemas se resolvían con apretones de manos, y le contestaba Ocampo que los problemas se resolvían con apretones de pescuezos, y el presidente ahí en la conciliación, y Prieto y Ocampo y todos le tiraban la renuncia y les decía de que, bueno, ministros de Hacienda, de Relaciones, de Guerra, muchísimos. Y Ocampo fue como dos o tres veces de Hacienda en distintos tiempos. ¿Cuánto tardaban? A veces 6 meses. ¿Qué fue el gobierno de Carranza? ¿Cuántos secretarios de Hacienda? Cada vez que hay un movimiento de transformación se dan estos cambios. Yo espero que no sean muchos, pero tampoco va a ser camisa de fuerza. Una de las cosas que hoy comentaba en la mañana es que cuando se habló de la renuncia, que me dijo Carlos que él estaba inconforme, me propuso que esperáramos hasta el sábado, que él iba a dar a conocer su renuncia. Yo lo dejé en libertad, no le dije no des a conocer la renuncia, no la hagas pública. Y me dijo el sábado, pensando en que
se podía generar un problema económico financiero, ¿no?, de ajustes, los mercados, lo mismo. Le dije, no, no. Parte del cambio es que también actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles y se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia. O sea, saben, los financieros tienen mucha información, más de lo que se imagina uno. Entonces, no, 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 ¿cómo voy a estar una semana nada más esperando a que llegue el sábado para que demos a conocer una renuncia? Entonces el planteamiento fue ya, lo más pronto posible, vámonos. Y sí, hubo algún ajuste en el movimiento del peso, pero el peso está fortachón, o sea, aguanta, y se recuperó y se va a seguir recuperando, porque tenemos finanzas públicas sanas, porque tenemos buena recaudación, porque hay un manejo del presupuesto ordenado, no hay más gasto de lo que ingresa, no tenemos déficit, no está creciendo la deuda, no hay inflación, al contrario, ha bajado la inflación. Entonces, estamos bien y continúan los programas de bienestar. Entonces, podemos llevar a cabo la transformación y vamos muy bien. Ayer hablaba yo precisamente de que no habían sobresaltos, problemas mayores. Las transformaciones, repito, que han habido han costado vidas humanas. Esta es una transformación muy profunda, igual que la independencia, igual que la reforma, igual que la revolución, y lo estamos logrando sin violencia, de manera pacífica. Entonces, vamos bien, que hay debate, pues esto es consustancial a la democracia, ni modo que no vamos a estar polemizando. Tenemos posturas distintas. Además, siempre he dicho, me he esmerado en señalar de que desde siempre existe el pensamiento conservador en el país, siempre. Ni cuando pasó lo del Cerro de las Campanas y se expulsó a los extranjeros, que fue el momento estelar de la República y del liberalismo, que se pensó que ya el Partido Conservador había desaparecido, pues no fue así. Se pensó de que ya no existía el Partido Conservador y que ya se alejaba la amenaza de predominio de ese pensamiento y de esa fuerza política. Pues no, se mantuvo. Y tan luego llegó Porfirio Díaz, resucitó y floreció y dominó. Luego vino la revolución y no pudo tampoco la revolución arrancar, ¿no?, el pensamiento conservador. Eso siempre va a existir.
Y qué bien, porque pues eso es parte de la democracia, de la diversidad, de la pluralidad, de las libertades. Entonces, nada más es tenerlo claro y no estar pensando de que pues es la sociedad perfecta, que todos pensamos de la misma manera y que hay un pensamiento único. No, acostumbrarnos a que tiene que haber debate y tiene que haber discrepancias, y nada más garantizar el derecho a disentir y garantizar las libertades que son sagradas y no enojarnos, irnos acostumbrando a que esto va a pasar. Buenos días, presidente. Montserrat Sánchez, de Reporte Índigo. Insistir en esta renuncia del secretario Carlos Ursúa, si esto no contradice a su discurso de austeridad y de cero conflicto de interés, a lo que él está denunciando, si no va en contra de la idea de la cuarta transformación, porque el pueblo no solo votó por usted, sino que también votó por un gabinete, y ver que este gabinete se está desintegrando, ¿qué mensaje le está mandando a la ciudadanía? Y si me puedas, o sea, si puedo asegurar que no va a haber desestabilización en los mercados ni fracturas en las finanzas públicas. Nada, eso pues es notorio. En el internet se informa sobre eso. Hay que ver cómo está el peso, hay que ver cómo están las variables macroeconómicas, o sea. ¿Y la renuncia no contradice su discurso al señalar conflicto de interés y posible nepotismo? No, al contrario. Es reafirmar de que van los cambios hacia adelante, a pesar de las discrepancias o con la diversidad, con el derecho a no estar de acuerdo, pues, en todo. Los cambios van. Buenos días, Alberto Rodríguez, de CP Noticias. Pero bueno, en esta carta sí se habla de un conflicto de interés, que hay un colaborador del gobierno en franco conflicto de interés, y es una denuncia hecha por una persona que es de su confianza. En este sentido, lo mínimo que se puede pensar es que existe corrupción de alguna persona dentro del gobierno, y eso ya está denunciado en una carta que salió ayer. ¿No tendría usted, por congruencia, que investigarlo y, en su caso, castigar este conflicto de interés, que cuando menos es corrupción y a lo más podría ser delitos? No hay. No existe. ¿Entonces está desmintiendo usted a Carlos Ursúa? No, es que él tiene el derecho de expresarse y de manifestarse, pero no hay corrupción. ¿Pero ese señalamiento no le merece a usted una investigación interna? No. No, porque no existe ninguna prueba, ningún hecho. Hay diferencias. Les hablaba yo de lo de la banca de desarrollo, pero no hay un crédito de la banca de desarrollo otorgado a una empresa, a un familiar de un funcionario. A ver, para aclarar, y esto ayuda mucho, la banca de desarrollo en el periodo neoliberal se utilizaba para favorecer a los allegados al gobierno. Una vez aquí hablé de que el crédito para la planta de polietileno en el gobierno de Calderón, porque si ya estamos metidos en estas honduras, vamos a hablar con claridad, el crédito a Odebrecht se lo dio la banca de desarrollo,
en el gobierno de Calderón. Bueno, el crédito para la compra de las plantas de fertilizantes que vendió el señor Ancira también fue un crédito de la banca de desarrollo en el gobierno pasado. Eso ya no sucede en este gobierno, ni sucederá. ¿Qué otra cosa podría ser motivo de corrupción o de nepotismo? El que se condonaran impuestos a empresas o a personas cercanas a los gobernantes, como sucedía en los gobiernos pasados, como se padece a veces de amnesia, voy a estar recordando de vez en cuando, a ver si mañana recordamos cuánto se condonaba de impuestos a los de mero arriba, que no pagaban. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Eso se terminó. Entonces, no existe nada de eso. Sí, habían problemas en cuanto a la concepción sobre el manejo de la banca de desarrollo, incluso de los nombramientos de el director de Nacional Financiera, que Carlos no estaba de acuerdo con ese nombramiento, pero de ahí a que se dieran créditos para beneficio de empresas o de personas, ¿no? No. No es que habían diferencias. Pues no sé. No sé, eso se lo tendrían que preguntar a él. ¿A usted nunca le mencionó que había algún funcionario en conflicto de interés? No, las diferencias con Alfonso Romo, pero yo no veo que exista conflicto de interés. O sea, pero respeto, si esa fue una de sus inconformidades, respeto su punto de vista. Además que yo no lo comparto. Y además, pues yo estoy pendiente de todos. Bueno, estoy pendiente de mi familia, que no di a conocer un memorándum en donde no se acepta el influyentismo, el nepotismo, la corrupción de familiares, de mi esposa, de mis hijos, porque la gente votó por nosotros o decidió a favor de nosotros para que acabáramos con la corrupción. Ese es el mandato que tengo y lo voy a cumplir. Entonces, cero tolerancia a la corrupción. Imagínense que a estas alturas termine yo de tapadera o de alcahuete, que pierda yo mi autoridad moral, que es lo que estimo más importante en mi vida, que por eso no han podido destruirme políticamente hablando. Entonces,
podrá ser muy mi amigo, mi compañero de lucha de hace años, inclusive un hijo, mi esposa, pero no voy a permitir la corrupción. No la voy a permitir. Sea quien sea. Entonces, por eso, pues tengo mi conciencia tranquila, puedo salir a decir, pues esto que estamos ahora comentando. ¿Se acuerdan la carta de renuncia de Germán Martínez? Pues el destinatario era Ursúa. Y aquí son los destinatarios de Ursúa, son otros, pero es así esto, ¿eh? Romo y yo mismo les estoy diciendo, ¿qué pasa? Pues que hay respeto, ¿sí? Yo respeto mucho a Carlos, pero tenemos diferencias, o sea, tuvimos diferencias. Les hablaba yo del plan de desarrollo, imagínense lo que es eso, que me presentan un plan de desarrollo y lo veo y desde mi punto de vista, o sea, no reflejaba el cambio, era como si lo hubiese hecho Carstens o Meade, con todo respeto, pues se me fue, o sea, que es tan buena persona, la verdad, lo digo seriamente, Meade es una muy buena persona y también el Carstens, pero tenemos concepciones distintas. O sea, nosotros siempre los cuestionamos, siempre estuvimos en contra de la política neoliberal. Son proyectos distintos y contrapuestos. Y no engañamos a nadie. Ustedes ven mis textos, ven mis libros, ahí está el cuestionamiento a la política neoliberal. Entonces, yo no puedo aceptar nada que signifique más de lo mismo, o sea, no puedo aceptar algo en lo que no creo, porque ni siquiera es un asunto técnico, es un asunto que tiene que ver con el juicio práctico. ¿Cómo voy yo a estar apostando a estas alturas, después del desastre de la política neoliberal, voy a seguir con lo mismo? Allá quienes defiendan ese dogma, allá ellos. No, no, lo que pasa es que hay una atmósfera, estoy hablando de un cambio. No es, ¿qué pasa cuando se cae la Unión Soviética? Imagínense quienes se forman en esa manera de pensar, con esas ideas, pues es lo mismo, ya no vamos a seguir con la política neoliberal. Y no es fácil porque fueron 36 años. ¿Qué pasaba en el gobierno? ¿De dónde eran los servidores públicos? ¿De qué escuelas? Todos de escuelas que defendían ese pensamiento, esa política económica. Hasta hace poco en el Banco de México, con todo respeto a su autonomía, con todo respeto,
creo que de 7 vicegobernadores, uno era de la UNAM y es su abogado. Uno, 6 de una de las escuelas más famosas de los últimos tiempos. Y Hacienda, cundida, llena de profesionales de esas escuelas. Pues está bien, porque ellos estaban aplicando una política. La gente quiso un cambio y nosotros lo estamos llevando a cabo y ya pues vamos a que participen otros profesionistas, no solo de una corriente de pensamiento, eso es todo. Hola, presidente. Una pregunta. Arturo Herrera llega a Hacienda. ¿Habrá cambios en lo que tiene que ver con la banca de desarrollo para que pueda trabajar? No va a haber ningún cambio. No, continúa lo mismo. ¿Los mismos? Sí, sí. Esto fue una discrepancia, ya lo expliqué en qué términos. Tiene que ver también con el carácter. Cada quien tiene su carácter. Yo celebro mucho eso en Carlos, en Germán, el decir no, lo celebro, porque ¿cómo era antes? Era siempre decir sí, sí señor, ¿qué horas son? Las que usted diga que sean, señor. Las que usted quiera que sean. Siempre es el sí, señor. Y el sí, 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 sí. Nadie decía no. Yo, una de las cosas que me siento más orgulloso en mi vida es que estaba en Tabasco, 1983. Y hubo una propuesta de democratizar al PRI. Yo venía de trabajar en las comunidades indígenas y se llegó a la conclusión de que yo podía llevar a cabo la democratización del PRI. Luego entendí que eso era muy difícil. ¿Estaba echado a perder o qué? No, es muy difícil democratizar un partido de Estado. Su esencia es otra. Entonces, pero intentamos hacerlo. Que los dirigentes de los pueblos, que se llamaban comités seccionales, no los eligieran los presidentes municipales, sino que se eligieran en asamblea. Un poco lo que había hecho Carlos Madrazo, o quiso hacer antes, cuando llegó a la presidencia del PRI, que bueno, los resultados ya lo sabemos. Oiga, presidente. Pero no, es que es muy interesante esto que te voy a comentar. Entonces llegó el momento, tardé 9 meses, nada más. Porque cuando iba la democratización, pues dijeron, esto no se permite, esto no es así, porque pues empezaron a quejar los presidentes municipales y en un bloque fueron y se manifestaron con el gobernador en aquel entonces. Mi maestro, González Pedrero, y para evitar el problema,
me ofreció ser oficial mayor de gobierno del PRI, a oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos. Y no acepté. Me dieron el nombramiento. Yo creo que tardé como 6 horas y presenté mi renuncia pública. Pública. Y es de las cosas que más me llenan de orgullo, el haber dicho no a ser oficial mayor de gobierno en aquellos tiempos y renunciar públicamente y salirme con mi esposa y con mi hijo pequeño en aquellos tiempos difíciles a la Ciudad de México por mantener principios y hasta recuerdo lo que puse en la renuncia. Le agradezco mucho el que me distinga con este cargo, pero le presento mi renuncia con carácter irrevocable porque siento que me aleja de mi propósito fundamental, que es luchar por mis principios. Y lo hice público. Y fue una ruptura. Entonces, respeto mucho a la gente que hace eso. Es como al que le fabrica un delito, como me los han fabricado a mí, y lo meten en la cárcel. Estoy obligado a defenderlo porque me lo han hecho a mí. Yo sé que eso es indebido. Esto que hicieron con los maestros de Oaxaca, acusarlos de lavado de dinero y demás, gente humilde, ¿sí?, que para someterlos utilizan la ley, utilizan los instrumentos que tiene el Estado para ese propósito. Entonces, en este caso yo respeto mucho la decisión que tomó Carlos, la respeto, no comparto su punto de vista, pero va a contar con mi respeto siempre. Oiga, ¿Arturo Herrera le va a poder decir que no, incluyendo alguna de sus obras prioritarias? Hay que recordar que Arturo Herrera había dicho… pues la refinería de Dos Bocas hay que pensarla más, tardarnos un poco más. ¿Qué pasa cuando el titular de Hacienda le diga no, presidente, no se puede? Lo convenzo. ¿Lo va a convencer? Sí, sí, lo convenzo. Sí, fíjense que tengo manera de convencer. Tengo argumentos. ¿Le va a apretar el pescuezo o qué? No, no, no. No, 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 no. Es fácil de convencer de que hace falta la refinería de Dos Bocas, no solo porque dependemos de la compra de gasolinas, sino porque tenemos que ser independientes para no estar a expensas de intereses hegemónicos. La refinería de Dos Bocas no solo va a producir gasolina, nos va a permitir ser más libres y más independientes. ¿Con la llegada de Arturo Herrera no se va a someter a ninguna revisión de sus obras prioritarias? No, los programas ya están aprobados. Hay un plan de desarrollo aprobado por el Poder Legislativo. ¿Quieren saber hacia dónde vamos? Lean el programa de desarrollo, que por cierto, ahora con más razón lo vamos a editar y lo vamos a distribuir, si se puede, casa por casa, para que todos conozcan cuál es el proyecto.
de nación, el nuevo proyecto de nación. Porque algunos dicen, ya no es neoliberalismo, ¿y qué es ahora? ¿Qué es lo que se va a llevar a la práctica? Pues no es nada más de acuñar el título, yo podría decir libertad, justicia, democracia, honestidad, soberanía. ¿Cómo lo resumo? Puedo decir progreso con justicia. ¿Cuál es el modelo? Crecimiento con bienestar. O sea, es cosa de buscar el título, pero ya no es lo mismo. Y lo conceptual, lo fundamental, está en el documento, en el plan de desarrollo. Oiga, y en este cambio de régimen, ¿cómo decirle a los empresarios, cómo decirle a los inversionistas que México es tierra fértil y que hay confianza para poder invertir en el país? No hay que decirles, lo saben, son muy inteligentes. Por eso están invirtiendo, por eso México tiene la confianza de inversionistas extranjeros y desde luego tiene la confianza de empresarios nacionales. Ya, no quiero parecer propagandista. Antes se le llamaba a la publicidad propaganda. Son de los cambios que se han dado. Porque la propaganda se suponía que tenía que ver más con las ideas y la publicidad más con los productos. Bueno, propaganda o publicidad. No quiero repetir y repetir y repetir o ser retórico, mucho menos seguir la máxima, el consejo de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces se puede convertir en verdad, pero esto no es mentira, pero no debo de repetir tanto, no nos debemos de repetir tanto. Pero el peso, nuestra moneda, es la moneda que más se ha fortalecido en todo este año, en comparación con el dólar, en el mundo. Me gustaría que de repente se informara sobre esto. Ayer se dieron a conocer los índices de inflación. Aparecieron allá en la página 29 de la sección C de los periódicos. Muy poquito. En cambio, la rebelión de la Policía Federal, la crisis en el gabinete, la crisis en el gobierno, no, 8 columnas, comentarios, no los he visto, ya los tengo que ver porque es mi trabajo. Pero deben de estar los periódicos llenos, las columnas. Hagan el ejercicio hoy, pongan en una mesa todos los periódicos y cuenten las columnas. Por eso había un periodista que el maestro Reyes Razo seguramente conoció, extraordinario, un escritor, Rodolfo Fe Peña, que tenía una columna y se llamaba Contracolumna,
por ese periodismo, pues, que se practicaba y que se sigue practicando. Pero no hay ninguna falta de información a inversionistas, están muy bien informados. Les explico, pues, que no tuvimos que esperar al sábado, ¿sí? No hubo necesidad del sabadazo. Sí saben lo que es el sabadazo, ¿no? O sea, es que uno da por entendido de que se saben estas cosas, pero como uno pertenece a generaciones pasadas, pues, y a veces los jóvenes ya. El otro día publiqué una foto con Marcos, con el hijo Cárdenas, con doña Rosario, en Guadalupe Tepeyac, ya hace 25 años. Después me quedé pensando, hace 25 años, pues muchos jóvenes que están saliendo de las universidades, ¿no?, apenas estaban naciendo, estaban por nacer. Entonces, a veces es importante, ¿no?, rescatar episodios. O sea, hay muchos jóvenes que pueden saber sobre lo que significó el gobierno Salinas. Si ya tiene tiempo, pero si no se sabe cómo se tomaron las decisiones políticas en ese entonces, no se va a entender lo que está pasando ahora. Entonces, cuando hablo de sabadazo es que antes, ¿sí?, se utilizaba para llevar a cabo una represalia el fin de semana, que era días de descanso. Entonces, cuando menos se tenía que estar ahí la persona todo el fin de semana, si era la cárcel o era prisión, por eso viene lo del sabadazo, ¿sí? Es lo mismo como los mercados, el viernes a las 3 de la tarde cierran los mercados, pues sí, se da una noticia en la tarde del viernes o el sábado, da tiempo a que se estabilicen las cosas, pero ahora no hace falta eso. No hay que actuar con imprudencia, pero ya no hay lo del sabadazo, es la transparencia. Ahora lo importante es decir la verdad y que haya transparencia y hacer la vida pública cada vez más pública. Gracias. De acuerdo. ¿Ustedes tres? Gracias, buenos días a todos. Presidente, con base en todo lo que nos ha compartido esta mañana, me gustaría saber si el nuevo secretario de Hacienda va a poder nombrar o renombrar a todos sus colaboradores. ¿Tiene ese margen de maniobra, si lo tiene Arturo Herrera, y si lo tenía Carlos Ursúa? ¿Él nombró a todos sus colaboradores o por eso habla de las imposiciones y el influyentismo? Eso por un lado. Por el otro, usted habla de que pudiera haber más renuncias. Habla incluso, utilizó el concepto de revolución, ¿no?, poniendo en reseñas históricas todos los cambios que hicieron Benito Juárez, en fin, Francisco Villa, todo esto. ¿Hay más renuncias? ¿Vienen más renuncias? ¿Ya se las presentaron? No, no me han presentado ninguna más, pero pueden venir. Es que así es esto. Este es un gobierno de mujeres y de hombres libres. Entonces, de repente alguien dice, no estoy de acuerdo con el rumbo del gobierno, o
me cansé. O me están ofreciendo otro cargo en la iniciativa privada, o sea, y pueden seguirse dando cambios. Lo que sí quiero dejar en claro es que no se va a mover en nada la forma de hacer política y la decisión que tenemos de acabar con la corrupción y con la impunidad. Y agrego que vamos a atender a todos, a escuchar a todos, a respetar a todos, pero la preferencia se le va a seguir dando siempre a los necesitados, a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Y en ese sentido Herrera va a mantener a todo el equipo? Sí, sí, porque son buenos servidores públicos. Acerca de tu pregunta, ¿a quién nombró Carlos? Pues a Arturo, uh-huh. Él lo nombró. En el caso del SAT y por ejemplo el caso y él nombró a la subsecretaria de Egresos. En el caso del SAT yo propuse a Margarita, porque es una mujer inteligente, honesta, y es un área que nos importa muchísimo, porque si algo había era que se concedían privilegios fiscales. Ese era uno de los signos, una de las expresiones más claras y descaradas de la corrupción de los influyentes, de los que no perdían ni siquiera su respetabilidad. Por eso mañana voy a poner aquí en la pantalla lo de la condonación de impuestos, porque parece que pasó de noche. ¿Cuánto se condonaba de impuestos? A muy pocos. Esto en otras partes podría ser motivo de un escándalo, de cómo se obligaba a todos a pagar impuestos, menos a los potentados, a los influyentes. Es un escándalo. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Entonces, se terminó con esto y resulta que no se dio a conocer lo suficiente. Entonces, por eso vamos a repetirlo. Y Arturo tiene toda la libertad, tiene toda mi confianza para hacer su trabajo. Es muy buen economista. Muy buen economista, estudioso, viene de una familia forjada en el esfuerzo, también progresista, su familia, su padre médico, fue secretario de Salud en el gobierno de Hidalgo, perdió la vida en una avioneta, en un traslado a Huejutla, a la Huasteca hidalguense, de lo más apartado. Su mamá
una mujer con convicciones, sus hermanos, es egresado de la Metropolitana, que es una muy buena universidad, y tiene maestría en el Colegio de México y está en trámite su título de doctor en una universidad de Nueva York, trabajó en el Banco Mundial, antes fue secretario de Finanzas en el gobierno de la ciudad, en fin, es una gente muy preparada y le tengo toda la confianza. En el mismo tema y en otro, Germán Martínez evaluó a Ursúa, Ursúa lo evaluó a usted. ¿Al presidente de México le gusta que lo evalúe sí, su propio gabinete? Claro, y el pueblo. Además, sí, yo tengo no que… ¿No se enoja? No, y tengo ¿seguro? Que mandar obedeciendo. ¿Se vale que el gabinete sí, evalúe al presidente? Sí, mire, pero si diario me están evaluando, o sea, a ver… ¿a quién critican más? ¿A quién han criticado más de los últimos tiempos como presidente? Pues la exposición. Pero esto es consustancial a la democracia. Además, imagínense, vengo de la oposición. ¿Cuánto hemos resistido? ¿Cuántos ataques? Y decía un dirigente panameño, Omar Torrijos, al que se le debe el que los panameños recobraran el dominio del canal de Panamá, Omar Torrijos, decía, el que se aflige, se afloja. Entonces, y además, no tanto es no afligirse para no aflojarse, es ver la vida con alegría, sin amarguras, y estar feliz de servir al prójimo. Es una dicha enorme el poder servir a los demás. Entonces, y no… mentir, no robar, no traicionar al pueblo, y con eso se duerme tranquilo, sin ningún problema de conciencia. Y en otro tema nada más, que también salió el día de ayer la detención del abogado Juan Collado, entiendo que pues es una acción que a iniciativa de la Fiscalía General de la República, pero ¿qué información tienen ustedes, sobre todo por la cuestión del lavado de dinero, si nos podría dar detalles por parte de lo que tiene la… Pues tengo la información… que dio a conocer la Fiscalía General acerca de que se trata de un juicio, una denuncia que se presentó en Querétaro desde hace 2 o 3 años y que estaba detenida o se reactivó y llegó a la Fiscalía General y procedieron. Eso es lo que sé. Se trata de un asunto de fraude o algún delito de ese tipo y les recuerdo también que eso, como dicen los abogados, ya que andamos en este terreno, hay que andar leyendo el artículo. Les recuerdo que la Fiscalía es autónoma. Sí, por eso. Eso fue un cambio también que pasó de noche, pero es un cambio de fondo. Además, era una demanda, incluso de los conservadores, sí, por eso porque querían tener un fiscal autónomo promovido por la llamada sociedad civil. Es decir,
seguir con lo mismo, como cuando crearon lo de el Instituto de la Transparencia. O sea, en autonomías ficticias para seguir protegiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, nosotros decidimos dar autonomía, apenas llegamos, autonomía a la Fiscalía. Eso fue un cambio. Entonces, yo me enteré ayer de este tema. Y recuerdo también, volviendo a la historia, hablaba yo de la democracia. Fíjense, José Vasconcelos explica en Ulises el Criollo, Ulises Criollo, que la diferencia entre Madero y Porfirio Díaz. Y dice que Porfirio designaba por anticipado al que iba a ser diputado, al que iba a ser senador. Él hacía la lista y habían las llamadas palomas mensajeras que llevaban la lista a los hombres fuertes de los estados. Y ya salían, era un mero requisito, un trámite. En cambio, dice Vasconcelos, Madero se enteraba por la prensa de quién había ganado en un distrito y respetó hasta a sus adversarios. Entonces, me gusta eso, que en el caso de la impartición de justicia, antes era el presidente y daba la orden al procurador. Hasta hace poco. Y le caían encima a alguien por consigna del presidente, por decisión del presidente. Ahora ya no es así. Ahora es la Fiscalía General. Y yo lo que hago cuando hay un presunto delito, enviar a la Fiscalía, sin consignas. Gracias. Isabel. Buenos días, señor presidente. Pues ya casi dijo todo, ya estamos por terminar. Nada más, usted dijo dos cosas ayer, lo de la botella vieja que no tiene vino nuevo y dijo que hay rechinidos. Entonces yo le preguntaría, ¿la edad de Ursúa tuvo que ver? ¿Se le están quedando viejitos sus colaboradores, señor? No, puro jovenazo. Mira, Isabel, lo de la edad es más que nada un estado de ánimo. Exacto. A eso me refiero. Un estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, la gente mayor, que merece todo el respeto, está muy animada. ¿Sí? Entonces, y los jóvenes, igual o más, hay mucho entusiasmo en el pueblo. Hablo de vino nuevo porque es otra política y ya no se puede meter vino nuevo en botellas viejas. Es bíblico porque no es religioso, es la historia de la humanidad. ¿Sí? Entonces, no se puede llevar a cabo una nueva política con los mismos esquemas de la política neoliberal, tecnocrática, y eso cambia completamente. Y no es fácil,
porque es un asunto de colonización mental. Son 36 años. Entonces, lleva tiempo. Cuando les hablaba de el plan de desarrollo, de estas diferencias, se pensaba que era hasta ilegal que yo hablara de saqueo, de minoría rapaz, como en un plan de desarrollo se van a poner esos términos, esos conceptos, se van a usar esas palabras. Eso no es un plan de desarrollo, porque había un esquema. Ahora tengo que presentar el informe. Lo mismo, no va a ser igual. Claro que vamos a presentar los anexos técnicos y demostrar todo lo que estamos diciendo, pero el texto lo voy a hacer, lo voy a escribir. Señor, y en cuanto a los rechinidos, ¿podemos esperar despidos? Porque ya dijo que renuncias iba a haber, pero ¿despidos? No, 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 no. Me refiero que rechina, porque creo que hay hasta una canción veracruzana, así, un son. Rechine y seguirá rechinando. Porque tenemos el mandato de cambiar, tenemos la convicción de que debe de haber un cambio verdadero, tenemos la voluntad de hacerlo y tenemos el aplomo para llevarlo a cabo. Es decir, la firmeza. Entonces, aunque rechine, eso es todo, eso es una expresión. O sea, pueden haber discrepancias, cuestionamientos, críticas, pero la cuarta va, y vamos bien. Ya le estamos quitando mucho tiempo, pero miren. Por respeto a los secretarios, no, Marcelo ha hecho un trabajo extraordinario de primera como secretario de Relaciones Exteriores. Estoy, pues, muy bien. Nos ha representado con mucha dignidad. Graciela, lo mismo, extraordinaria secretaria de Economía. Jesús Seade es un experto en esta materia. No hay en otro gobierno del mundo, quizá, para no ser tan tajante, un servidor público con tanta experiencia en negociaciones económicas y comerciales como Jesús. Entonces, son de primera. Entonces, por respeto a ellos, pues ya me tengo que ir. Muchas gracias. Adiós. Bueno. Sí. ¿Y el grupo de los 10? Bueno. Buenos días a todas, a todos.
nos pidió el señor presidente que preparáramos un informe, una explicación respecto a la naturaleza y alcances del tema reciente de algunas disposiciones relativas al acero y a los tomates. Solo decir muy brevemente, porque ya el tiempo va en contra nuestra, que hay que tomar en cuenta en primer lugar que Estados Unidos es la economía más grande del mundo todavía y México es el principal socio de los Estados Unidos. Dicho de otro modo, tenemos una relación económica que es, o podríamos calificar, como de las más grandes del mundo, más intensas, pero también más grandes del mundo en volumen, en complejidad, entre dos países. Y por lo tanto, no es de extrañar que haya diferendos comerciales y económicos permanentemente. Es más, podría decir que los diferendos que tenemos con Estados Unidos, si bien son relevantes, por supuesto, califican a la relación como una relación muy buena en términos comerciales, si ustedes lo comparan con los diferendos o procedimientos antidumping en Europa o en otras regiones del mundo. Le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Graciela Márquez, que va a explicar esto que acabo de sintetizar de esta forma, y después, pues, si ustedes así lo desean, contestamos algunas de las dudas que hubiese. Muy buenos días a todos. Sé que seguramente tienen agendas ya complicadas porque son 8:27 de la mañana. Trataré de ser sintética, aun cuando la intención del presidente al invitarnos esta mañana a dialogar con ustedes era precisamente aclarar algunos puntos que consideramos importantes por razones que señalaré a continuación y que tienen que ver con los aranceles y tienen que ver con lo que ha pasado ciertamente desde la llegada del presidente Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con un viraje hacia una política más proteccionista. Y nosotros en este año en particular, pues nos hemos vuelto muy sensibles al tema, pues porque ha estado recurrentemente el asunto, o estuvo recurrentemente el asunto de los aranceles al acero y al aluminio, que todos llegamos a conocer de mejor manera como la 232, ¿no? La 232, que es una medida, de hecho está en vigor esa medida, pero que tanto México como Canadá alcanzaron ser excluidos de esos aranceles a los productos de acero y aluminio. Esa es por una parte. Y la otra es la amenaza que apareció el 30 de mayo, cuando el presidente Trump también anunció su intención de poner un arancel progresivo, es decir, empezaría con 5%, iría avanzando a 10% hasta llegar a un límite máximo de 25% a todas las exportaciones mexicanas hacia los Estados Unidos. Entonces, esto nos ha hecho estar muy sensibles al tema de aranceles, ¿no? Y además, pues, para en alguna forma, para suerte de todos nosotros, se ha incorporado en el lenguaje cotidiano, pues, el arancel, la disputa, y creo que por eso vale la pena hoy detenernos en lo que se anunció el lunes pasado. El lunes pasado el Departamento de Comercio anunció que iniciaría un procedimiento o continuaría con un procedimiento en curso. Y esto en referencia a lo que dice el canciller. Esta relación tan compleja, tan amplia, de gran profundidad, entre México y los Estados Unidos, hace que es de tal tamaño el intercambio comercial que hay mecanismos para solucionar algunas de las diferencias existentes. Y entre ellas están las investigaciones por prácticas comerciales desleales. Estas prácticas comerciales desleales las hacen cada Secretaría de Economía, Departamento de Comercio. Nosotros en la Secretaría de Economía tenemos la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, que se encarga precisamente de eso. Si una empresa mexicana dice, yo me siento afectado porque llegan productos de país X, para no
personalizar, del país X, y esos productos en ese país X se están vendiendo más caros de lo que lo quieren vender en el país, es que están tratando de llegar al país con una práctica comercial desleal. Y se inicia una investigación. El lunes, entonces, el Departamento de Comercio de Estados Unidos anuncia el tema, o hace público, porque nosotros ya lo sabíamos desde febrero, hace público que va a poner unos derechos de manera provisional a productos de acero estructural. ¿Qué quiere decir esto? Son vigas, tubos, viguetas y otros productos similares, y se da a conocer. Coincidentemente ese día, por recomendación del trabajo de la UPSI, yo firmé también la imposición de aranceles de parte de México a otros tres productos, unos venían de Rusia, unos venían de Brasil y unos de China. Eso no significa que estamos en guerra comercial ni con Rusia, ni con Brasil, ni con China, sino que las investigaciones de la Unidad de Prácticas Comerciales determinó que había daño y que teníamos que imponer unos aranceles para compensar eso que era una práctica desleal. Es lo mismo que está ocurriendo en este caso. En febrero se anunció el inicio de investigación. En este caso no es por vender más barato, sino por subvenciones, o nosotros lo conocemos mejor como subsidios. Lo que hay subsidios, se está subsidiando esa producción y al momento de llegar al mercado norteamericano, entonces va a ser más barato relativamente, pero de manera injusta. Entonces, el Departamento de Estado inicia un procedimiento de investigación. Esto es habitual, entonces, como les decía. Nosotros tenemos contratado un despacho en los Estados Unidos para dar seguimiento a esto. La Secretaría de Hacienda tiene este despacho y le da seguimiento. De febrero a la fecha asistimos a audiencias, a reuniones, aclaraciones, juntas, contestamos cuestionarios durante todos estos meses. En mi reunión bilateral con el secretario Ross durante el CEO Dialogue en Mérida, Yucatán, uno de los temas que toqué con él era el de la investigación en curso sobre acero estructural. Lo mismo ocurrió el día 30 de mayo, que me reuní con él en el día 3 de junio, disculpen, que me reuní con él en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Asimismo, en llamadas de trabajo que tenemos cotidianamente, tanto desde a nivel de los titulares, del secretario Ross y mi persona, también la subsecretaria de Comercio Exterior se ha encargado de dar seguimiento y entra en comunicación con su contraparte en los Estados Unidos. Entonces, acero estructural no tiene nada que ver con 232. 232 está fundamentada en una legislación distinta, donde se argumentaba que México atentaba contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso lo resolvimos en mayo. Tampoco tiene nada que ver con la amenaza de aranceles a todas las exportaciones mexicanas. E insisto, los aranceles son de manera preliminar porque no ha terminado la investigación. Las empresas que están sujetas a esta investigación tendrán que dar más información, tendrán que ver si efectivamente lo que los Estados Unidos está considerando un subsidio inapropiado, eso no es, y hay una ruta para ello. El 19 de noviembre, entonces, el Departamento de Comercio debe decir si hay o no este tipo de subvenciones. 19 de noviembre de este año. Pero ahí no termina la historia. El Departamento de Comercio dice, sí, hay unas subvenciones que el gobierno o los gobiernos otorgan a estas empresas y logran reducir sus costos. Ahí entra otra instancia, que es la Comisión de Comercio Internacional, conocida como la ITC, por sus siglas en inglés, y la ITC tiene 45 días para demostrar que los subsidios que ya aprobó, en el caso que lo aprobara el Departamento de Comercio, producen un daño a los productores en Estados Unidos. Esos 45 días se van a cumplir el 2 de enero del 2020.
Entonces, estamos en una investigación en curso, hemos tomado cartas en el asunto en términos legales, institucionales, de cabildeo, de acompañamiento, y lo seguiremos haciendo, porque es nuestro trabajo cotidiano en la Secretaría de Economía. Es nuestro trabajo cotidiano al punto que ayer por la noche, al estar preparando esta presentación, llegó otro inicio de investigación. Ahora se trata de los techos de PET, los techos láminas de PET. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar todo el procedimiento. Y mañana, pasado mañana, la siguiente semana, en agosto, va a llegar otro y otro. Y es parte de esta intensa, compleja relación entre los dos países. Entonces, tengan la seguridad que la Secretaría de Economía tiene la información, alguna de esta información es confidencial. Yo, por ejemplo, he preferido no dar el nombre de las empresas, aun cuando está publicado en el boletín de los Estados Unidos. Una de las empresas hoy tiene un desplegado, la Canacero ya se ayer sacó un boletín, pero nosotros estamos al tanto desde febrero, cuando iniciamos nuestras gestiones con nuestro despacho. Cuando tengan alguna duda, yo me pongo a su disposición para saber la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, la subsecretaria de la Mora, y prácticamente es tan importante esto que nuestras reuniones de gabinete dentro de la Secretaría es un tema que lleva el maestro Víctor, ya se me olvidó el apellido de Víctor, que es un gran colaborador nuestro, y Víctor Aguilar, y cotidianamente nos informa. Y cotidianamente nosotros imponemos aranceles también a textiles, a productos de acero. Es el cotidiano. Entonces, esa es una aclaración que creo que el presidente hizo muy bien en pedirnos para que distingamos, porque esto va a seguir pasando y que lo logremos distinguir de cuando es un asunto originado en la relación comercial per se y cuando tiene otras motivaciones más de corte proteccionista, más ligadas a un ciclo político en Estados Unidos que recién inicia, arrancó el presidente Trump su campaña. Y eso me permite, y voy a tratar ya de ser más sintética en el siguiente, me va a permitir pasar al tema de los tomates, ¿no? Ahí nos tenemos que remontar, no a febrero de este año, nos tenemos que remontar a abril de 1996. En ese año, los tomateros de Florida y algunos otros de los Estados Unidos solicitaron una investigación antidumping, esto que les decía de que venden más barato en el mercado internacional que en el mercado doméstico, y el Departamento de Comercio inició su investigación. Y sin embargo ahí la resolución preliminar era que sí había un margen de dumping. Pero lejos de avanzar, lo que lograron los tomateros en 1996, cuando había un presidente demócrata, el presidente Clinton, cuando se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio y había unos aires más hacia el libre comercio, se logró alcanzar un acuerdo que se llama un acuerdo de suspensión. ¿De suspensión de qué? De la investigación. La investigación no había concluido. Entonces, lo que logran los tomateros es un acuerdo de suspensión de la investigación. Eso, ese acuerdo de suspensión de la investigación, logran las organizaciones de productores mexicanos volver a alcanzar la suspensión en el 2002, en el 2008 y en el 2013. ¿Sí? Entonces, por eso hemos venido desde el 96 a la fecha. Y en el 2017 inician de nuevo la negociación. Pero ahí había cambiado el contexto político y en el 2017 inician de nuevo la intención de volver a tener la suspensión del acuerdo de investigación del 96. En el 2018 presentan propuestas de ver si llegan al acuerdo o no, pero finalmente en febrero de este año el Departamento de Comercio dice no, voy a continuar con la investigación, aquella suspendida en el 96, y en el 7 de mayo entra un arancel de nuevo provisional del 17.5% a las exportaciones.
La demanda del 96 era de Florida. Hoy sigue siendo eso lo que recupera. Sin embargo, hoy el ambiente político cambia. Hoy Florida es un estado clave para las elecciones, sobre todo las presidenciales, y hay un fuerte cabildeo y hay grupos interesados en pues, satisfacer a los votantes de ese estado. Y este es un buen terreno para favorecer, mover algún. Entonces, se hace, se reactiva esta negociación. Nosotros hemos acompañado a los tomateros. En marzo hicimos una conferencia cuando se anunció finalmente el reinicio de la negociación. El subsecretario Seade acompañado, ha estado muy de cerca con los tomateros, ha estado interactuando con las autoridades comerciales de los Estados Unidos, pero se ha llegado a posiciones muy intransigentes de parte del Departamento de Comercio. Y cuando digo posiciones muy intransigentes es que lo que se les está pidiendo a los tomateros es muy rígido. Entre otras cosas, está una revisión del 100% a los embarques de tomate en frontera y un plazo de hasta 72 horas, entre otras cosas y otras rigideces. Esta rigidez pues demuestra que hay otras motivaciones. De nuevo, yo mencioné el caso en las mismas reuniones, en las mismas llamadas que tengo con el secretario Ross, excepto en Salvador, que fui a buscar una cita, pero de ahí en más, en todas las reuniones y todas las llamadas que tengo, mencionamos todo lo que traemos en agenda en esta relación. Y el del tomate es otra. Dado el empantanamiento de las posiciones, el 20 de mayo pasado, la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida y el Consejo Nacional Agropecuario presentaron un amparo en la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos para protegerse de la medida de la imposición de los aranceles provisionales. Sin embargo, el 6 de junio de este año fue rechazado el amparo. Entonces, había una posibilidad de una defensa legal y esa fue rechazada y entonces hemos seguido en que los tomateros presenten toda la evidencia para decir que no hay dumping y que será posible entonces llegar al acuerdo de suspensión. En la fecha para presentar la resolución, el término que tiene el Departamento de Comercio, es el 19 de septiembre próximo. Y este viernes, el viernes 12, es la fecha límite para que los tomateros presenten información. Yo he pedido una llamada una vez más con el secretario Ross. Están en las oficinas poniéndose de acuerdo si es hoy en la tarde o mañana por la mañana para decir por qué la rigidez, cómo es que podemos ayudar a destrabar y alentar un acuerdo que lleve a lo que pues ha venido ocurriendo en los últimos años. ¿Y por qué es importante? La exportación de los tomates es el tercer producto agrícola de exportación de México, después de la cerveza y del aguacate. Uno de cada dos tomates que consumen en los Estados Unidos son de origen mexicano. Entonces, el pico de gallo sí es muy mexicano, o el guacamole que llega a jitomate. Alcanza una cifra estimada de 2,000 millones de dólares y el 95% del jitomate mexicano que se exporta encuentra su mercado en los Estados Unidos. ¿Y por qué esta enorme concentración? Pues es producto del éxito de los productores mexicanos. ¿Por qué es producto de este éxito? Porque lograron abastecer ese mercado con todas las variedades que ese mercado demandaba. Redondo, grande, rojito, perfecto para la hamburguesa, pequeñito, cherry para la ensalada, saladet, de todas las variedades en vaina, fuera de la vaina, con semilla, sin semilla, rojo, rosa, colorado, verde. Y entonces se fue especializando muchas de las áreas de producción en el país. Realmente es un producto de exportación, nos importa mucho, no solamente en términos del esfuerzo productivo que se hizo para la diversificación dentro de la misma producción, sino también porque da empleo.
directo a más de 400,000 trabajadores agrícolas en 17 entidades federativas y tiene unos empleos indirectos que alcanzan el 1,000,000 de personas. Entonces, sí importa, y por eso también no solamente estamos siguiendo la estrategia externa, ¿no? La de la negociación, las llamadas con Ross, el seguimiento de la Secretaría, sino también la parte interna. Esta semana nos vamos a reunir a instancias canciller, conciliamos una reunión con el secretario Villalobos, de manera que es qué podemos hacer internamente con nuestros productores. Nuestros productores que están siendo acompañados en la negociación internacional, pero también los estamos acompañando internamente. De nuevo, esto lo hacemos con los tomateros y con todos los productores del país. Pero como ven, son dos procesos distintos unos de otros, y estos dos procesos a su vez son muy distintos de 232 y la amenaza de aranceles. Perdón por haberme tomado más tiempo, pero sí creemos que era importante estas aclaraciones, estamos a sus órdenes, tenemos una presentación que después podríamos compartir. Muchas gracias y buen día a todos. Sí. Estratégica que va a seguir la Secretaría tanto para el acero estructural y también para porque los tomateros hablan de una caída del 30% de las exportaciones, pérdidas incluso por esta tarifa. Más de $400 millones al año. En fin, son dos situaciones distintas, pero lo que no tienen claro. Pero yo le escucho, ¿eh? Lo que no tienen claro es cuál es la defensa, o sea, la defensa tanto del acero como de los tomateros. Pues me extraña que no la tengan porque hablamos cotidianamente con ellos. Pues sí, a ver, el acero lo sacó muy puntual y me extraña mucho justamente porque el 4 de febrero estábamos con nuestro despacho en la defensa del sector. Creo que lo que quisieran a lo mejor sería que lo pusiéramos en los medios, pero muchas de estas son investigaciones en curso, debemos ser muy, muy cuidadosos. Y luego, justamente como es una investigación, si uno revela su estrategia, pierde parte de ello. ¿Qué fue lo que pasó en 232? En 232 todo el mundo me preguntaba, secretaria, ¿cuándo nos va a decir qué va a hacer en 232? Pues nunca, porque fue justamente lo que fuimos haciendo, fuimos construyendo la estrategia, la fuimos consultando, la fuimos midiendo, fuimos tocando las fibras de distintos lugares hasta que logramos que nuestra postura, nuestra alianza estratégica con Canadá diera resultado. Pero nunca la expresamos abiertamente, a veces la compartimos con algunos sectores clave. ¿Cuál es la estrategia? Lo que sí tiene que quedar claro, y no es que sea oculto ni mucho menos, lo que tiene que quedar claro es que estamos en el tema y que tenemos los instrumentos, el personal y la experiencia para desahogar estos temas. Y aprovechando otra cuestión, sí, claro, que tiene que ver con las minas, que es un tema muy recurrente por parte o era del presidente, ¿habrá una idea de revisar la ley de minas y cómo va esta revisión que está haciendo la Secretaría respecto a 500 concesiones, o no 5,000 concesiones que no todas tendrían por qué cancelarse, pero sí un número importante de esas estaban a punto de finiquitar y bueno, es un porcentaje también importante del Producto Interno Bruto lo que representa esta industria? ¿Cómo va esto? Pues va bien. Me gustaría hablar más de aranceles, pero voy a contestar la pregunta. La revisión era muy importante. Necesitábamos llegar y saber, las concesiones tienen una fecha de caducidad cuando se expiden originalmente, pero también si uno no paga los derechos que le dan el uso o el usufructo de la concesión, también se pierde después de determinado plazo. Ese trabajo, esa información no estaba sistematizada en la Secretaría. En junio pasado alcanzamos
la sistematización, ya no tenemos rezago en la sistematización y podemos hoy tener datos más certeros para el diseño de política pública. Estamos preparando un documento para el presidente justamente para tener ya con datos precisos, con la información, con la base de datos precisos de qué concesiones vencieron por falta de pagos de derechos, cuáles tienen conflicto de estar en colindancias. En fin, tenemos ya toda la, dirían los economistas, toda la estadística descriptiva del tema. Entonces, estamos ahí y ya muy pronto vamos a poder presentarle el informe al presidente. Muchas gracias. Yo creo que tomamos otras dos y ya, ¿no? Si les parece bien. No, yo tengo que decir. Pues puras mujeres hoy. No, aranceles, ¿no? Como quieran. Bueno, como quieran. Bueno, ya atrás, aunque no sean puras mujeres. Sí, dígame. ¿La imposición de aranceles va a tener algún impacto en los empleos, sobre todo en el acero? ¿Y de cuánto se estima que pueda ser este daño preliminar? Va a tener, si pasan de ser provisionales a definitivos, y si las empresas con el arancel pierden mercado en los Estados Unidos. Entonces, tendríamos que ir distinguiendo, porque además los aranceles provisionales que ahora se pusieron no es el mismo. Se van de un rango de arancel muy, muy, muy pequeñito de 0.1% hasta 74%. Es un rango bastante amplio a distintas empresas, distintos productos. Entonces, sí tendríamos que hacer el estimado y ver cómo ese arancel les permite o no seguir siendo competitivos en el mercado estadounidense, ¿no? En cualquier caso, será una decisión de las empresas el reducir su producción, el mantenerla y decir la mantengo porque ya tengo un mercado, porque soy competitivo, ¿no? O porque me va a permitir vender más en México. No solamente el mercado exterior es el único, y no solo el de Estados Unidos es el único mercado. Sí, dígame. ¿Y es que no afecta la confidencialidad del propio proceso que nos ha explicado? Gracias, Lucio Méndez, Noticias MBS. Pero, ¿qué tan ciertas son estas acusaciones o abiertos temores del gobierno del vecino país del norte y en particular de su Secretaría de Comercio al respecto del subsidio? ¿Es de carácter estatal, municipal, federal? ¿De qué estamos hablando en este terreno, secretaria? Estamos hablando de algunas prácticas que nosotros, justamente parte de nuestro trabajo en el caso de aceros estructurales, es desvirtuar los programas desvirtuar cómo se califica a los programas de apoyo. Por ejemplo, están cuestionados el IMEX, ¿no? Que es este programa ya de larga data en la Secretaría. Está cuestionada la depreciación acelerada, ¿no? Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es decir, no, ¿por qué esto no es violatorio? Entonces, nosotros presentamos el estudio y hacemos por qué no es violatorio. Nosotros presentamos los argumentos serán tomados en cuenta y podrán respondernos y ahí estaremos en ida y vuelta. Pero también, dadas esta recurrencia, también en la Secretaría nos hemos dado a la tarea de hacer una revisión de todos los programas de apoyo y hacer que todos ellos estén en cumplimiento y que sean muy transparentes de esto no es dumping, esto no es subvención, más bien no dumping, sino esto no es subvención. Entonces, hemos querido rediseñar para tener más fuerza a la hora que estamos argumentando, ¿no? Entonces, esos son, digamos, dos de los que ahora recuerdo, depreciación acelerada da IMEX, pero también tenemos los argumentos para decir por qué esos programas de apoyo no lo son. Pero podría salir un programa de apoyo estatal. Entonces, ahí lo tenemos que ir a revisar, consultar con las autoridades correspondientes y ver. Por eso también es muy importante que la Secretaría de Economía esté coordinada con programas de estímulos a la inversión, programas de estímulos a las empresas, la llegada de empresas extranjeras, por ejemplo, que a veces los estados pues le dices yo te doy el terreno, pues yo te doy el terreno más le copeteo. Bueno, a veces eso tenemos que ser cuidadosos, que esté en regla, en orden con los tratados internacionales. Una más y de verdad nos tenemos que ir, una disculpa.
Sí. Secretario Marcelo, por supuesto. Yoselin Gutiérrez de Politico.mx. Secretario, para preguntarle qué tanto se está usando este recurso políticamente hablando de imposición de aranceles y si podemos esperar que pues esta medida aumente. Siempre hay una representación de intereses, porque evidentemente los promoventes, y así está establecido en el sistema de comercio. Tú presentas una denuncia antidumping, se tiene que investigar, puede concluir con una sanción, se puede recurrir, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que en el caso del acero, pues algunos competidores en Estados Unidos les hizo daño alguna presencia de las empresas mexicanas y entonces promovieron esto. Pero no veo, y en el caso del tomate es diferente, en el caso del tomate sí se ve claramente una promoción, especialmente el estado de Florida, como ya lo explicó la doctora Márquez. Vamos a usar todos los instrumentos que la ley nos da, en ambos casos, como ya aquí se explicó, para defender los intereses legítimos de los productores o de las empresas de México. Ahora, no esperamos en el corto plazo decisiones políticas de tipo general, que esa es otra cosa distinta, que es como si México de pronto resolviese imponer una tarifa a todos los productos de un país respecto a nuestras importaciones, o lo que vivimos hace unas semanas, un mes, respecto a la posibilidad de tarifas a todo el comercio entre México y Estados Unidos. Si tu pregunta es esa, no estamos esperando que eso ocurra en el corto plazo. Gracias a todos. Sobre la misma línea, secretaria, si nos podría hacer una mención rápida de qué aranceles ha impuesto últimamente México a Estados Unidos o a otros países. Los acaba de dar. Tenemos algunas cuestiones en acero en particular y en general, si quieren les saco un boletín hoy en la tarde exactamente de cuáles son. De verdad, muchas gracias. Y va a estar colgada la presentación en la página de la Secretaría. Gracias a todas, a todos. Gracias.